Huehuetoca. Con una superficie de 118 mil metros cuadrados y una población que supera los 160 mil, es un municipio perteneciente a la zona metropolitana del Valle de México. La importancia de esta demarcación ha crecido en los últimos años, porque a este lugar fueron llegando cientos de personas con la intención de habitar alguna de las viviendas ubicadas en los amplios y aparentemente cómodos fraccionamientos. Fraccionamientos construidos a partir de una promesa ferroviaria que, hasta la fecha, sigue sin cumplirse. La idea de crear un ferrocarril suburbano nació años atrás, en los tiempos en donde surgieron una serie de proyectos de ferrocarril planteados desde los años 70 que finalmente terminarían siendo un plan fallido. Los trenes radiales que cubrirían la periferia de la ciudad, el monorriel que iría de Bellas Artes a Tlalnepantla e incluso podemos agregar a la lista las líneas de metro, incluidas en el Plan Maestro de 1996. A pesar de que no se lograron concretar dichos megaproyectos de infraestructura, se mantenía la postura de crear una gran red de trenes de cercanías que cubrirían los principales puntos de la zona metropolitana donde se asentaba la mayor parte de la población. A finales de los 90, comenzaría fuertemente a surgir un proyecto más, el tren suburbano. Las tres rutas principales que se plantearon para la construcción de este tipo de tren de cercanías entre 1998 y 2003 cubrirían la zona norponiente, nororiente y oriente respectivamente. La red estaría construida a mediano plazo, es decir, en un plazo no mayor a 10 años. En conjunto, se incluirían tres rutas troncales, así como tres ramales para cada una. Los principales municipios del Estado de México que serían beneficiados por esta propuesta serían Naucalpan, Cuautitlán, Ecatepec y Chalco. Enfocándonos fijamente en lo que fue el proyecto actual, el llamado ferrocarril suburbano. La primera propuesta de lo que fue el futuro Sistema 1 y el cual sería el precursor de lo que se construiría más adelante, se plantea en 2003. Esta presentaría la ruta troncal del Sistema 1, la cual cubriría el trayecto Huehuetoca-Cuautitlán-Buenavista. En este tramo se propondrían las siguientes estaciones. Buenavista, la cual sería la terminal sur, ubicada en la antigua estación de ferrocarril. Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael, Lechería, Tultitlán y Cuautitlán. En este punto cabe recalcar que se proyectaban dos estaciones adicionales que se planteaban construir en algún momento si la afluencia o las necesidades de la población las requirieran. De Cuautitlán a Huehuetoca, tramo que pertenecería a la ruta troncal, se proyectan las estaciones San Mateo, Teoloyucan y la terminal Huehuetoca. De igual manera, una estación a futuro atendería al municipio mexiquense de Coyotepec. En total, este tramo tendría 21 kilómetros entre la estación Cuautitlán y la terminal Huehuetoca. Adicional a esta, se construirían dos ramales. La primera iría de la estación San Rafael hasta Tacuba, mientras que la segunda partiría de Lechería a Jaltocan. El trayecto del tren suburbano que llegaría a Huehuetoca lograría cumplir con el objetivo de reducir los tiempos de traslado de un punto a otro, comunicar y atender a municipios como Melchor Ocampo, Tepotzotlán, Coyotepec, Teoloyucan, Zumpango y principalmente Huehuetoca. Pero como todo proyecto, este también pasó por ligeras modificaciones. A mediados de ese año, el proyecto pasa a su etapa final. La ruta troncal iniciaría en Buenavista y culminaría en Cuautitlán. Adicionalmente, se prepararían tres posibles expansiones o ramales. De igual manera, planteados anteriormente. Partiendo de San Rafael a Tacuba, de Lechería a Jaltocan y de Cuautitlán a Huehuetoca. Ahora, este tramo pasaría a ser parte de un ramal y no formaría parte de la ruta troncal como se planteó primeramente. Posteriormente, en 2005, el consorcio encabezado por la empresa española de ferrocarril CAF sería quien llevaría a cabo el proyecto de construcción y operación. El gobierno federal otorga la concesión por 30 años para la operación de la línea troncal Buenavista-Cuautitlán. Durante el periodo de tiempo que la empresa tenga la concesión de operación,
tendría a su vez la facultad de iniciar con la construcción de los ramales propuestos en el sistema 1 en el momento que se solicite. El principal de ellos, aquel que llegaría al municipio de Huehuetoca. ¿Pero qué más se planteaba para esta demarcación en aquel tiempo? Huehuetoca se caracterizaba hasta ese año por ser un municipio en el que apenas y lograba mantener una pequeña mancha urbana alrededor de su cabecera municipal, rodeado de amplios paisajes inigualables. Pero el frenético crecimiento urbano de la zona metropolitana del Valle de México también le pegaría a Huehuetoca. Pues sí, este municipio estaría considerado tiempo después dentro del proyecto de Ciudades Bicentenario impulsado por el gobierno del Estado de México entre 2007 y 2008, el cual consistía, entre otras cosas, construir un gran desarrollo de viviendas de interés social, aprovechando los amplios terrenos que el municipio de Huehuetoca ofrecía. Consorcios como ARA y GEO realizarían la inversión más grande de su historia para edificar aquí un amplio conjunto de fraccionamientos con más de 26.000 viviendas. En este periodo de tiempo se logró convencer a mucha gente de que en esta ciudad bicentenario tendrían todo al alcance. Los dos principales consorcios que llevaría a cabo los proyectos de infraestructura en materia de vivienda comenzaron una gran publicidad en las que argumentaban entre el ofrecimiento de servicios básicos para la población y, sobre todo, una rápida accesibilidad en materia de transporte. Primeramente, se levanta el fraccionamiento El Dorado-Huehuetoca, uno de los dos más importantes dentro del proyecto de vivienda, ubicado en la parte más alejada del municipio, esto entre 2007 y 2008. Poco a poco comenzarían a levantarse las casas que serían ofrecidas a la población con aparentemente todos los servicios necesarios. La ciudad integral Huehuetoca, por su parte, se empieza a edificar ese mismo año y para 2009 los primeros lotes estarían en venta. De igual manera, este nuevo conjunto de viviendas ofrecería comodidad y todo lo necesario para una estadía agradable. Este sitio se conocería como Citara. Pero, ¿cómo lograr atraer más compradores? Estas empresas aprovecharon el proyecto del tren suburbano para convencer a los interesados a que en algún momento el ferrocarril llegaría hasta los nuevos conjuntos de vivienda, pese a que en aquel momento solo se estaban llevando a cabo las obras de construcción entre Buenavista y Cuautitlán. Pero con una eventual ampliación a Huehuetoca, el trayecto entre este último y el centro de la Ciudad de México se realizaría en menos de una hora. Es decir, otorgaron un acceso total a los nuevos lotes que comenzaban a levantarse en la zona norte del municipio. Con el comienzo de este boom de construcciones, también daría inicio la que ahora parece ser la infinita promesa del tren suburbano a Huehuetoca. Pero mientras aquí se construyen fraccionamientos como El Dorado, Citara, La Guadalupana y Galaxia, en mayo de 2008 se pone en servicio el tramo Lechería Buenavista del tren suburbano del Valle de México. Posteriormente, se trabajan a marchas forzadas en las dos estaciones restantes de la ruta troncal para que éstas comenzaran operaciones y el servicio se ofreciera en su totalidad. El 5 de enero de 2009 se ponen en servicio las dos estaciones restantes de la ruta troncal concesionada. La terminal del ferrocarril suburbano sería Cuautitlán. Todas y cada una de las estaciones tendrían un centro de transferencia modal, o CETRAM, que contarían con rutas concesionadas de autobuses y taxis con destino a colonias cercanas y accesibles a la estación. Pero mientras el suburbano concluía su trazo, algunas rutas alimentadoras saldrían de estaciones como Lechería y Cuautitlán, hasta municipios como Coyotepec, Teoloyucan y Huehuetoca. Como se planteó en un principio, tanto la terminal Cuautitlán como el resto de las estaciones de paso estarían alimentados por servicios de autobuses y minibuses que llegarían hasta las colonias más pobladas de los alrededores. El servicio del suburbano operó de manera normal a partir de los primeros días de 2009, y es precisamente durante este periodo que se da el anuncio que ya todos esperaban.
la licitación para la construcción de los sistemas 2 y 3 y la posibilidad de realizar el ramal a Huehuetoca. El objetivo ahora era conectar la ciudad integral con el suburbano. A pesar de que la mayoría de los servicios que ofrecían los consorcios ya estaban casi listos, el más importante aún no tenía para cuándo llegar. Antes, el presidente de CAF, José María Bastarrica, señaló que, tras la autorización de la SCT, la empresa iniciará las ampliaciones previstas de Cuautitlán a Huehuetoca con una inversión de $400 millones, con la meta de finalizarlas antes de que termine 2010. Durante ese tiempo, se retomaría una amplia publicidad de sus unidades habitacionales, utilizando como argumento principal la próxima llegada del tren suburbano a estos fraccionamientos. En esta ocasión, se presumió que en ese momento, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mostraría ahora una estación única y exclusivamente para los habitantes de Zitara y El Dorado. ¿Pero eso sería posible? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dentro de la nueva Administración de Gobierno Federal, haría oficial la ampliación del Sistema 1 con una variante en el proyecto presentado en el sexenio anterior. Considerando el ahora ramal de la ruta troncal que ya estaba en servicio, el proyecto de ampliación del suburbano a Huehuetoca contempló construir 21 kilómetros adicionales, incluyendo en este caso tres estaciones. Una se ubicaría en el municipio de Teoloyucan. Exactamente, en las cercanías de la cabecera municipal. Las dos estaciones restantes estarían dentro de Huehuetoca. La primera estaría en la parte sur, cerca de la estación antigua de ferrocarriles. La estación norte se ubicaría en un punto cercano de los grandes desarrollos habitacionales en construcción, para ser exactos, en lo que sería el acceso al fraccionamiento Zitara. Esto podría hacer posible una futura conexión de estos conjuntos de vivienda con el suburbano. Esto fue como una mina de oro para Casas Ara y Casas Geo, por ello ambas retomarían una amplia publicidad de sus unidades habitacionales utilizando como referencia principal el rápido acceso para llegar a ellas a través de una hipotética ampliación del suburbano. A más tardar para 2010, se decía, se pondría en marcha la segunda etapa del Sistema 1. Para este año, los fraccionamientos ya estaban listos y algunas de las viviendas ya habían sido entregadas a sus compradores. Y, como fue desde un inicio la promesa, se contó con la mayoría de los servicios al alcance de todos, sin pensar que el suburbano aún no tenía para cuándo llegar. Mientras todas las atenciones estaban puestas en las fallidas licitaciones para la construcción del Sistema 3, miles de personas que ya habían adquirido vivienda en los fraccionamientos de Huehuetoca comenzaban a tener problemas de transporte. Al ser zonas tan alejadas, el transporte no era tan frecuente. Para atender la demanda considerable de transporte y de manera temporal, se brindó servicio gratuito desde estas unidades habitacionales con diferentes destinos. Principalmente, llegarían a la estación Cuautitlán o a Lechería. Pero Ferrocarriles Suburbanos anunciaba que para el año 2012 la línea secundaria que iría de Cuautitlán a Huehuetoca, así como el ramal de Lechería a Jaltocan, estarían listos, para sumar en total una red de 50 kilómetros. De ambos proyectos, el más sonado siempre fue la primera propuesta, ya que desde su inauguración, o más bien, desde el anuncio del proyecto de ferrocarril suburbano en 2003, se hablaba ya de que este llegaría hasta Huehuetoca, atendiendo a toda la población de aquella región más la que comenzaría a habitar las nuevas viviendas. Pero llegaba 2012 y aún no había nada establecido. La licitación para construir el Sistema 3 en la zona oriente quedaba desierta una vez más, además de las destacadas modificaciones que le darían un giro total a la red propuesta años atrás. ¿Pero qué era lo que sucedía? ¿Por qué aún no se llevaba a cabo la ampliación del suburbano? Primeramente, hay que señalar que desde su puesta en marcha y hasta la actualidad, se ha impulsado en varias ocasiones la conclusión del Sistema 1 hacia su línea secundaria para culminar finalmente en el municipio mexiquense. En 2013, se mencionó que a mediados de 2014 se comenzaría con estudios de factibilidad para la realización de las obras. En este caso, se dio el visto bueno por parte de la Secretaría. CAF, como principal accionista en la concesión, mantuvo su postura todo el tiempo para que la ampliación se llevara a cabo.
En el nuevo proyecto se consideró solo la construcción de dos estaciones, eliminando la estación Huehuetoca Norte, la cual, como ya mencioné, se ubicaría en la zona de los fraccionamientos construidos a partir de 2008. La inversión requerida para tal prolongación rondaba entre los 7 mil millones de pesos, pero cabe mencionar que la ampliación del suburbano se realizaría a partir de la construcción del tren rápido México-Querétaro, cuyo proyecto consideraba lo siguiente. Dicho tren partiría de Buenavista y haría un trayecto paralelo al tren suburbano hasta Cuautitlán, lugar donde se ubicaría una estación de este tren. A partir de aquí, seguiría de manera paralela al proyecto del ramal 2 del Sistema 1, el cual, como ya se mencionó, iría de Cuautitlán a Huehuetoca y tendría un trayecto de 21 kilómetros. El tren rápido México-Querétaro tendría una estación más en el municipio de Huehuetoca. Este ferrocarril circularía por el mismo derecho de vía otorgado al consorcio español y, en pocas palabras, tendría como paradas oficiales dentro del Valle de México a Buenavista, Cuautitlán y Huehuetoca. Sin embargo, el proyecto de tren rápido fue suspendido en 2015 al retirar la concesión otorgada a una empresa china por irregularidades en el proceso de licitación. Cuando se pensaba, las cosas iban a resultar favorables para la población de este municipio. Las cosas cambiaron repentinamente, a tal punto que ya se había destinado la inversión necesaria por parte del sector privado y la disposición del gobierno federal para realizar la obra que beneficiaría a las casi 90.000 personas que diariamente se trasladan desde este municipio mexiquense hasta la Ciudad de México. Con este impulso, la ampliación del Sistema 1 se llevaría a cabo dentro del tramo 2 del tren que conectaría la Ciudad de México con Querétaro. Para el tren suburbano, la demanda de pasajeros sería de 50.000 por día, adicionales a los 150.000 que en promedio transporta diariamente. Aunque sí, Ferrocarriles Suburbanos siguió impulsando y presionando al gobierno federal la ampliación del sistema. En diciembre de 2016, la empresa CAF daría el anuncio de que siempre no habría suburbano en Huehuetoca, bajo el argumento de que no existen los suficientes recursos públicos para su inversión. Se dejó en claro que el gobierno federal no tenía en sus intereses la construcción del tren suburbano en este punto norte del Estado de México. En 2017 se impulsó a CAF de nueva cuenta el proyecto tanto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como a la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ambos concordaron que era viable construir la expansión del Sistema 1, pero que aún no se tiene en concreto una fecha específica para la asignación de recursos. En el paquete de egresos de 2017 no designaba presupuesto alguno para tal extensión, y para 2018 definitivamente no se destinaría tampoco presupuesto. Y con razón, en este sexenio solo se contaba con la construcción del tren interurbano México-Toluca, tras la cancelación del tren transpeninsular y la suspensión del rápido a Querétaro. Las intenciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no estarían a favor del suburbano. A CAF no le gustó la idea de no considerar la ampliación del suburbano de acuerdo a su proyecto original, pues la constructora de ferrocarriles tenía la intención de financiar el proyecto. Inmediatamente, la SCT diera el visto bueno. ¿A qué se debió eso? La concesión a la empresa española CAF a través de Ferrocarriles Suburbanos fue otorgada de inicio por un periodo de 30 años. En 2012 se hace la prolongación por 15 años más. Esto también recae en la prórroga para iniciar con estas expansiones por determinado tiempo, por lo cual el consorcio tendría todavía un lapso de entre 10 y 20 años más para poder llevar a cabo la expansión del Sistema 1 según lo planteado en la red inicial. Esto significó que durante el sexenio pasado, el tren suburbano no sería incluida la construcción de algún kilómetro de este sistema dentro de la planeación en materia ferroviaria. Las miradas estaban enfocadas en la construcción y licitación de nuevos proyectos ferroviarios que el ya existente. Pese a ello, CAF seguirá impulsando el proyecto de ampliación en el nuevo gobierno. Actualmente, y a petición del gobierno federal actual, se realiza la construcción del ramal Lechería a Jaltocan con una modificación en su trazo para ampliar el trayecto hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a propósito de la construcción de esta nueva terminal aérea y como respuesta a la solicitud de conectividad entre este aeropuerto y el resto del Valle de México. En cuanto a la línea secundaria, es posible que esta no sea vista a corto plazo,
Ferrocarriles Suburbanos tiene la concesión de operación y explotación del Sistema 1, el cual incluye además de la ruta troncal y la única actualmente en operación, así como los ramales a Tacuba y Jaltocan y la línea secundaria a Huehuetoca. Por ahora, la ampliación a Huehuetoca sigue en su etapa de planeación y seguirá vigente durante el tiempo que la concesión sea otorgada a la empresa antes mencionada. Por su parte, la constructora CAF seguiría participando en diversos proyectos ferroviarios del país, destacando el ensamblaje de los trenes neumáticos del Metro de la Ciudad de México, cuyo primer ejemplar fue entregado en 2018. Pero, ¿cuál es el panorama respecto a la conectividad entre Huehuetoca y la Ciudad de México principalmente? Actualmente la población que se asentó en los fraccionamientos construidos a partir de la promesa de que el tren llegaría algún día a Huehuetoca sufre las consecuencias de que este último aún no se haya realizado. Los actuales habitantes de los desarrollos habitacionales construidos a partir del proyecto de ciudades bicentenario deben de trasladarse a través de escasas e inseguras rutas de transporte público que, si bien puede haber una importante flota de vehículos que ofrecen estos servicios, no ha sido suficiente. En este sitio, la empresa de transporte que destaca sobre las demás y que sin duda ha cubierto un importante derrotero entre Huehuetoca y la Ciudad de México ha sido la empresa Autobuses México, Coyotepec y Anexas. La empresa de autobuses que lleva muchos años cubriendo esta parte del Estado de México hasta la capital, empezando a llegar a la zona de la Merced y posteriormente a las estaciones del Metro La Raza y Politécnico, cuando esta fue inaugurada. Precisamente, los autobuses que parten de El Dorado, el punto más alejado del municipio, llegan hasta el Metro Politécnico, pasando por la unidad Citara y el centro de Huehuetoca. En este lugar, se cruza con otras destacadas empresas como México Teoloyucan, México Zumpango y Autobuses Valle del Mezquital. La mayoría de estas con destino a la estación Cuautitlán o Lechería del Suburbano. Algunos más prefieren rodear por Zumpango para tomar un autobús a Indios Verdes. Son solo algunas de las pocas alternativas de transporte entre este lugar y la ciudad. Pero no basta con tener varias opciones de camiones, sino el tiempo de recorrido y el gasto entre cada uno. Tan solo el tiempo de traslado del centro de Huehuetoca a la estación Cuautitlán es de poco más de una hora en transporte público, pagando alrededor de 20 pesos. Ahora, yendo de este punto hasta las estaciones del metro antes mencionadas, el costo aumenta de entre 35 e incluso 50 pesos. En un traslado propenso a accidentes, asaltos y sobre todo congestionamiento vial que hacen aumentar las horas de camino. Todas aquellas personas a las que se les prometió un transporte rápido y accesible hoy tienen que pagar el doble para llegar a su destino. Todo esto gracias al proyecto de ferrocarril suburbano a Huehuetoca, que desde su anuncio se prometió. Una promesa para trasladar de manera rápida y segura a través de un moderno transporte masivo desde este municipio, alejado con la capital. ¿Pero de quién fue la culpa? ¿De la empresa que tiene la concesión del tren suburbano? ¿Del gobierno en turno que no ha atendido la petición de quienes han solicitado recursos para su licitación? ¿De las inmobiliarias que comenzaron a ofrecer una enorme oferta de viviendas con la falsa promesa de que pronto tendrían una estación de trenes cerca sin siquiera tener certeza de que sí se estaba realizando? Actualmente, tanto El Dorado como Citara han crecido desfavorablemente. A pesar de que con los años se ha intentado atender a la demanda de los servicios básicos hacia los habitantes que llegaron a adquirir estas viviendas hace ya más de 10 años, estos aún son insuficientes. Y en cuanto al tema de transporte, como vimos, es cubierto solo por los autobuses y vagonetas que parten a distintos rumbos. Cabe señalar también que siguen construyéndose nuevos espacios de convivencia y nuevos lotes de viviendas dentro de Citara, lo que significa que a corto plazo seguirá poblándose cada vez más. Y eso requerirá la construcción del tren suburbano y así atender y dar solución a la demanda de transporte que se generó a raíz de estas construcciones. Huehuetoca es un pequeño municipio, pero con un paisaje extenso,
con una vista increíble que puede apreciarse desde que llegas a su cabecera municipal. Pero lamentablemente, hoy está envuelta en el olvido de quienes no lograron cumplir con el objetivo inicial: llevar el tren suburbano hasta aquí. Saludos muy especiales para los destacados miembros de este canal: Neo Artur, Ulises Manzano, Eduardo Cortés López, Fausto Rivadavia, Julio Rodríguez, Iván Holguín, Francisco Horn Martínez, Ibuki Osirio y Redovillian. Si tú también quieres formar parte de este equipo, te dejaré la liga en la descripción con todos los detalles y a cambio obtén beneficios interesantes. Muchas gracias por tu apoyo.